El texto de la psicografía dice lo siguiente. Ángel en la Argentina conocerá un ángel de paz. En esta psicografía se puede observar un rostro, que sería el del ángel, dentro de lo que parecen ser los límites geográficos de la provincia de Buenos Aires. Lugar donde probablemente, se dará a conocer, ya que es en Buenos Aires donde seguramente se inicie la Revolución Francesa, y se produzca el parto doloroso, profetizado por Parravicini. Dando de esta manera el nacer de una nueva Argentina. En la parte superior se observa un punto, el cual por lo que sé, hace referencia a la hora 10, que significa el comienzo del fin, para la humanidad actual. Hora por la que aún transita Argentina y el mundo. Luego vendrá la hora 11, la continuidad de los cataclismos finales. Y luego la hora 12, que es el final de finales, hasta el nuevo comienzo, con la nueva tierra, luego de la grande prueba. Horas que Parravicini nos muestra en sus psicografías, que serán cruciales para la humanidad. Por otra parte, en la oreja del ángel se ve salir una serpiente. Si la serpiente está saliendo de su oreja, esto significaría que en algún momento anterior la tuvo en su interior. Lo que me lleva a deducir, que este ángel ha pecado, ha sido tentado por la serpiente, ha cometido actos impuros, se ha ensuciado con probablemente muchas de las porquerías y estupideces, que hay en nuestra sociedad. Ahora la serpiente está fuera, este ser la expulsó de su interior, de su mente, logró liberarse de todos los males que tuvo. Si Argentina conocerá un ángel de paz. ¿Esto qué puede significar? Para comenzar, ¿qué es un ángel? Un ángel es un ser sobrenatural, presente en varias religiones y mitologías, cuya función principal, es servir a una deidad suprema, en este caso, como el tema es sobre las profecías de Parravicini, sería el dios cristiano. Las funciones y especificaciones de los ángeles, varían según cada cultura. Las religiones monoteístas a menudo representan a los ángeles como seres celestiales, benevolentes que actúan como intermediarios entre Dios y la humanidad. La palabra ángel en español procede del latín angelus, que a su vez deriva del griego, ángelos, que significa mensajero. Desde la creación, los ángeles son llamados hijos de Dios, y a lo largo de toda la historia de la salvación, los encontramos, anunciando de lejos o de cerca, esa salvación, y sirviendo al designio. Algunos de los designios de los ángeles en la Biblia son los siguientes. Los ángeles, son custodios protectores y pastores de los humanos, también son comunicadores de leyes divinas, en algunos casos conducen el pueblo de Dios, anuncian vocaciones y nacimientos. Así como el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús. Protegieron la infancia de Jesús, le sirvieron en el desierto, lo reconfortaron en la agonía. También son los ángeles quienes evangelizan. Creo que el ángel de paz que conocerá la Argentina, será un mensajero divino de Dios. Es seguro que este ángel desde su creación, haya vivido en el cielo, hasta que Dios y Cristo lo eligieron a él, entre otros más que habrán elegidos, para enviarlos a nuestro plano, la tercera dimensión, el planeta Tierra. En la que debieron encarnarse, nacer y crecer, vivir en esta dimensión física material, donde experimentaron la dualidad, los extremos, el bien y el mal. Un plano que él, y los ángeles desconocen, ya que la vida en el cielo, el paraíso, es mucho mejor que la que tenemos nosotros los humanos, probablemente algunos de estos ángeles se ensuciaron en el camino, como es en el caso del ángel que conocerá la Argentina. Pero viéndolo desde otro lugar, que este ángel, haya pasado por circunstancias difíciles en la vida, que haya pasado hambre, caído en vicios, que haya pasado por diferentes tipos de problemas, tal vez puede que esto sea algo bueno. Ya que en el cielo donde viven los ángeles, no pasan lo que vivimos los humanos en este plano.
Por eso digo que puede ser bueno que este ángel enviado a la tierra haya experimentado el sufrimiento y el dolor en carne viva. Tal vez de esta forma pueda comprender y entender lo que pasamos los seres humanos en este plano. Por las leyes universales que existen tanto los humanos como los ángeles, al nacer nuevamente, olvidamos quiénes fuimos en una vida anterior. Algunos por extrañas razones, recuerdan cosas o las sienten por momentos, como muy vividas. Uno debe hacer un trabajo de introspección muy grande y llegar a niveles espirituales muy altos, para poder ver con claridad quiénes fuimos en otras vidas. En la psicografía del joven en repulsas, detrás del joven, en lo que parece ser un cartel de protesta. Hay dos letras, que son la letra A y la letra P. Algunas personas que vieron las psicografías unieron que las iniciales, detrás del joven en repulsas, en el cartel significan, ángel de paz. Algo que no es descabellado, puesto que el hombre gris en su etapa de joven, fue y tal vez aún lo sea, un joven en repulsas. Todo esto unido a la creencia de que el hombre gris es un ángel enviado a nuestra dimensión terrestre para cumplir con un designio de Dios, el cual sería ser un líder y guía espiritual para la Argentina. Este vendrá a ayudarnos para preparar este país para los eventos finales que padecerá la humanidad. Este traerá un plan, y ese plan creado es el que Dios le dio. El hombre gris con esto sería un ángel enviado, un mensajero divino, que traerá la nueva visión, de la que habla Parravicini en sus psicografías.